No sabes gestionar tus finanzas, eh, tranquilo, no te sientas culpable porque aparentemente es un problema muy habitual. Voy a intentar contar todo lo que cualquier adulto debería saber de ahorro e inversión en menos de 10 minutos. Veamos si lo consigo, ponemos contador y empezamos. Número uno, ahorra. Aunque tengas que comer piedras, ahorra. Ahorra algo todos los meses. Mucho, poco o casi nada, pero ahorra algo. Si no es imprescindible para la supervivencia, quítalo de tus gastos, pero ahorra. Número dos, la excusa de los cobardes. ¿Y si me muero mañana? Vamos a ver, ¿qué es mejor? ¿Morirte mañana sin haber ido a un concierto o sin tener Netflix? ¿O morirte a los 85 y llevar 20 años pasando frío porque no tienes ni para calefacción? Ahora, ¿qué es más probable? ¿Que te mueras mañana o que te mueras de viejo? Número tres, si no sabes controlar el gasto es porque no tienes un propósito en la vida. Si lo que te llena es tomar cervezas con los amigos o ir por ahí a ver el fútbol o ir a conciertos es que no tienes un propósito en la vida, busca uno. Si no se te ocurre ninguno, yo te doy uno que no está nada mal para empezar conviértete en una maldita máquina de mejorar la vida de los que te rodean. Número cuatro, solo hay tres cosas en las que no te debe preocupar ahorrar. Eso tampoco significa que sean obligatorias, pero no te debe preocupar. Por orden de importancia, salud, formación y cualquier cosa que te ahorre tiempo. Número cinco, gana más. Sí, gana más. Si ganas poco y tienes un negocio, sube tus tarifas. Me da igual lo que hagan tus competidores. Aldo. Si ganas poco y trabajas para otro, busca otro trabajo. No te acomodes, ningún trabajo es obligatorio. Número 6. Las tres habilidades más valoradas y rápidas de aprender son escribir, prevenir y resolver problemas y vender. Domínalas y te garantizo que ganarás más pasta. Número 7. Nunca te endeudes. Y eso incluye financiaciones sin intereses. Nunca gastes lo que no tienes. Nunca. Porque para ganar dinero debes ser independiente. Y si debes la cuota de un smartphone o un viaje, por muy sin intereses que sea, no lo eres. Número 8. Hay una deuda que sí está permitida. La vivienda. Permitida no significa que sea obligatoria, pero hay veces que tiene sentido comprar una casa. Eso significa que nunca jamás deberías endeudarte por un coche. Compré una basura de quinta mano si hace falta. Hoy podría comprarme cualquier coche en el mercado, pero sigo conduciendo un Ford Focus del 2006 que compré hace 15 años por 2.000 euros. Número 9. Crea un colchón de seguridad. Muchos te dirán que tengas ahorros para sobrevivir seis meses o un año a tu nivel de gasto actual. Eso es una auténtica estupidez. Un mes. Eso es todo lo que necesitas. Ahorra tus gastos de un mes. Eso tiene que ser más que suficiente para estar tranquilo. Mucho mejor que tener 12 o 12.000 meses ahorrados es aprender a reaccionar rápido y desarrollar las habilidades para ganar dinero. No tener ahorros te obliga a aceptar cualquier cosa que te ofrezcan. Pero tener más de uno o de tres meses hace que te acomodes. Un mes es todo lo que necesitas. Es más, un mes es lo mejor que puedes tener. Número 10, la tesorería gana los ingresos. La gente no se arruina por ingresos normalmente, se arruina por falta de tesorería. Cobra lo antes posible. Eso significa que si tienes un negocio cobres por adelantado. Y de nuevo, me da igual lo difícil que te parezca o lo que hagan tus competidores. Y si cobras sueldo, mejor 12 pagas que 14. Esto es algo que solo entenderán en España. Y mejor semanalmente que quincenalmente. Y mejor quincenalmente que mensualmente. Esto es algo que solo entenderán fuera de España. Número 11. Invierte frecuentemente. Todos los meses, pero si puedes, todas las semanas. Y si puedes, todos los días. La magia del interés compuesto hará el resto. El interés compuesto significa que ganas intereses sobre lo que inviertes, pero también sobre los intereses de lo que ya has invertido. Es decir, si inviertes, por ejemplo, 100 euros o dólares al mes, el primer mes cobrarás intereses sobre esos 100 euros o dólares. Pero el segundo mes ya no cobrarás intereses sobre 200. Será sobre 200 más los intereses que ganaste el mes anterior. Por ejemplo... Si inviertes 200 dólares al mes a un interés del 7%, que es una cifra muy razonable, en 40 años habrás aportado un total de 96 dólares. Ese es el dinero que habrás puesto. Sin embargo, tendrás 529.379. Si no me crees, en la descripción te dejo un enlace que te permitirá hacer los cálculos tú mismo. Habrás multiplicado por 5 tu dinero. Número 12, la inflación es tu mayor enemigo. Ni los ricos ni los empresarios, ni la precariedad. Tu mayor enemigo son los políticos, que es una especie animal adicta a imprimir dinero. A imprimir dinero y con ello a devaluar tus ahorros y tus ganancias. A lo que dejas de ganar cuando no inviertes, debes sumarle lo que pierdes por la inflación. Para que te hagas una idea, aproximadamente cada 20 años el valor de tu dinero se reduce a la mitad. Es decir, que por una cuantía dada, por ejemplo 100 dólares, hoy puedes comprar la mitad de las cosas de las que podías comprar hace 20 años. Eso significa que si hoy inviertes 1.000 dólares a ese 7% de interés que te decía antes, dentro de 20 años tendrás 4.054 dólares. Si no lo inviertes, seguirás teniendo 1.000 dólares, pero su valor real será el equivalente a 500 dólares de hoy. Es decir, que cuando no inviertes no solo estás dejando de ganar, estás perdiendo. Número 13, si eres cobarde, invierte en fondos indexados. Si no toleras bien el riesgo, invierte en fondos indexados. Eso te dará ese 7% de rentabilidad del que te hablaba antes con muy poquito riesgo. Un fondo indexado es la absoluta mejor opción en cuanto a relación riesgo, barra rentabilidad, barra facilidad de gestión. Si no me crees, lee el libro Te enseñaré a ser rico de Ramit Sethi o I will teach you to be rich en su versión original. Simplemente pon algo de dinero ahí todos los meses y olvídate. Te dejo el enlace de varias opciones para hacerlo, tanto en España como en otros países, en la descripción del vídeo. Claro, anexo. Y ¿en qué fondo indexado? Si tienes distintas opciones, invierte en un fondo indexado al Standard Poor's 500 o S&P 500 o S&P 500. Añado, ¿qué es un fondo indexado? Es un paquete que contiene acciones de una serie de empresas. En el caso de un fondo indexado al S&P 500, son acciones de las 500 mayores empresas del mundo. Desde la creación del mercado bursátil, en concreto del índice de S&P 500, en el 23, en el 1923, los fondos indexados los fondos indexados a este índice han dado una rentabilidad del 7%. Cuando inviertes en el SP500 realmente estás apostando a que la economía crece, cosa que en periodos largos, desde que el humano es humano, siempre ha ocurrido. Y te doy otro dato, en cualquier periodo de tiempo de 30 años seguidos, incluso en periodos que incluyen las mayores crisis de la historia, como la crisis de los años 30, el SP500 siempre ha crecido, siempre. Y otra cosa más, al invertir, las comisiones son el demonio. Es fácil que encuentres otros muchos productos financieros que te prometan mayor rentabilidad y seguridad. Uye, o seguridad. Huye, no te compliques. O bien requieren mucho aprendizaje, o mucho tiempo de gestión, o su beneficio se lo comerán las comisiones. Prácticamente nadie, seleccionando acciones u otros productos financieros manualmente, es capaz de generar una rentabilidad que supere a la inflación. A esa dificultad, súmale que de las millones de opciones de inversión que se ofrecen, ahora tú debes acertar seleccionando a quien será capaz de conseguir semejante hazaña. Repito, seguro, muy importante, fondos indexados. Pero si eres valiente, invierte en Bitcoin. Esta es la única excepción que voy a poner. Si toleras bien la volatilidad, es decir, que el valor de tu inversión sufra fuertes oscilaciones, tanto positivas como negativas, invierte en Bitcoin. Atiende a esto que te voy a decir porque no estoy de broma. El Bitcoin es el mejor invento de la humanidad y el más revolucionario, el que más va a cambiar nuestras vidas. El Bitcoin va a cambiar el mundo como lo conocemos. Si no me crees, lee el libro El patrón Bitcoin o De Bitcoin Standard por su título en inglés. Entiendo que lo del Bitcoin abre todo un nuevo saco de preguntas, pero eso lo tendremos que dejar para otro vídeo si es que este suscita algún interés. Mientras tanto, si tienes ganas de profundizar, te recomiendo que te suscribas a la newsletter de mi amigo Pepe Díaz, que te la dejo también en la descripción del vídeo. Bueno, ya está. No sé si lo he conseguido, si lo hemos hecho en 10 minutos, pero... Eso no es lo importante. En este vídeo tienes todo lo importante para gestionar tus finanzas. Y recuerda, tienes enlaces a todos los recursos mencionados, libros incluidos en la descripción de este vídeo. Nos vemos.